Nos encontramos con el señor Néstor Grindetti, intendente del partido de Lanús, y también es referente provincial del PRO. Sí, exactamente. Muy ¿Qué tal? Bienvenido, Néstor, y a Más Multimedios y a nuestra ciudad. Muchas gracias por recibirme. La verdad que un gustazo. Obviamente la primera pregunta que tenemos para hacerle es ¿por qué la visita a Tandil? Porque yo creo que en realidad vengo recorriendo el interior de la provincia, porque creo que este, no siendo un año electoral, es un año para escuchar, es un año para aprender. La provincia tiene una diversidad regional muy importante, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo productivo, con lo económico. Entonces me parece que aquellas cosas que uno a través de los medios va escuchando, va viendo, es mejor refrendarlas cara a cara con los participantes. Así que en eso estamos, fundamentalmente escuchando. A Tandil, vinimos especialmente a Tandil. Hoy tuve una reunión con el intendente. La verdad que es una ciudad hermosa, maravillosa. A mí me gusta, he venido como turista varias veces, así que dijimos vamos a dedicarle a Tandil un tiempo especial, así que vamos a estar todo el día hoy charlando con referentes del PRO, con referentes de del área de producción, del área productiva, con vecinos, ya estuve con el intendente. Bien, y tenemos entendido también que hay un acuerdo de reciprocidad con Tandil y otros partidos también de la provincia. Sí, firmamos un acuerdo con Miguel Lunghi hoy justamente porque hay algunas cuestiones, más allá de las diferencias que yo decía regionales, algunas cuestiones que son comunes, ¿no? Por ejemplo, hoy hablábamos mucho del tema de la diferencia que hay entre demanda, es decir, hay como una ruptura entre la demanda de trabajo y la oferta en términos de oficio. Claro. No hay claro. Muchos oficios que no están cubiertos. Nosotros estamos haciendo escuelas de oficio y también Miguel Lunghi acá en el municipio, así que lo que dijimos es conectarnos. Bien. Para ver si en todo caso podemos intercambiar. Si alguno está haciendo una escuela diferente del otro, podemos intercambiar si alguna persona localmente, exactamente, capacitadas, exactamente, en diferentes. Y después en el área cultural también se da mucho esto de intercambio cultural, de gente nuestra que pueda venir a festivales acá y viceversa. Claro. Y después siempre es bueno tener un acuerdo marco, por esto de que es muy muy importante entre los intendentes estar conectados. Exacto. Y con respecto también a esto del la autonomía de los municipios, porque el doctor Lunghi ha hecho referencia, ya sea educación, seguridad, ¿cuál es el objetivo de esta autonomía? Es un temazo, es un temazo. Yo vengo hablando mucho de ese tema, coincidimos 100% con Miguel Lunghi, que hay que incrementar la autonomía municipal. La provincia es muy grande. Claro. De nuevo, es muy la vasta, diferentes. Exactamente. Entonces, desde La Plata es imposible manejar las realidades de cada uno de los distritos. Entonces, en términos como la salud, la educación, la seguridad. Las cuestiones que tienen que ver, como estábamos hablando, con el tema de capacitación en oficios, deberían dejarnos a los municipios poder desarrollar mucho más nuestra participación. Para lo cual es complejo, porque hay que rediscutir todo lo que es la coparticipación provincial, pero el tema es muy grande, yo reconozco que es muy complejo, pero tenemos que empezar. Y ahí sí, 100% de coincidencia con Miguel, y quedamos justamente en empezar a trabajar esto a través del foro de intendentes, a través de ciclos, de charlas, donde el tema se comienza a instalar y en un tiempo que tendrá que ser prudencial, a través de nuestros diputados, si es necesario, nuestros senadores provinciales, que se tomen las medidas necesarias, se legisle de una forma tal que podamos incrementar nuestra autonomía. La autonomía. Nosotros lo notamos en la pandemia cuando el doctor Lunghi hizo el semáforo, el famoso semáforo, según la situación epidemiológica de la ciudad, dependía de las restricciones y fue un desbande terrible. Claro, el tema es, de nuevo, yo lo digo con todo respeto y sin hablar de las capacidades del equipo de gobierno provincial, ¿no? Sí, sí. Es imposible, por más Superman que sea alguien, manejar desde la provincia, tener un brazo tan largo que llegue a cada una de las colegas. Yo creo que podríamos aliviar el trabajo de la provincia, que la provincia trabaje definiendo políticas educativa, política sanitaria, política de seguridad,
pero que la ejecución de esas políticas no las dejen a los municipios. Claro, a cada realidad. Exactamente. Bien. Y una de las preguntas que tenemos también es, ¿los municipios se están preparando para el 2023 afianzarse, poder esto, lograr la autonomía, se están juntando y poder todos llegar a esto? La verdad que trabajamos muy bien tanto en el foro de Cambiemos, en el foro del PRO nuestro, sí, pero en el foro de Cambiemos junto con el foro radical. Estamos muy en contacto, estamos intercambiando muchas experiencias. Estamos ahora, próximamente se va a hacer un foro grande, importante de Cambiemos. Yo también tengo a nivel personal, tengo contacto con algunos intendentes del oficialismo vecinos a Lanús, como Lomas, como Avellaneda. Claro. Bueno, porque me parece que es muy muy importante esto de que estemos, de que estemos juntos. El municipio, siempre lo decimos, es el mostrador de la entrada de la relación con el vecino. Exacto. Nosotros somos un vecino más, estamos todo el día, yo camino mucho, mucho la calle, estoy todo el día continuamente hablando con vecinos, lo mismo me decía Miguel Lungui, que le pasa acá. Entonces hay que aprovechar esa cercanía, ese contacto directo para poder ejecutar política. Y es difícil gobernar una intendencia cuando el partido del gobierno de la provincia, perdón, es de otro partido. ¿Se complica mucho? A ver, en los hechos hoy sí. Uh-huh. Se marca una diferencia. No debería ser así. De mi parte yo trato de que no sea. Yo tengo un buen vínculo con el jefe de gabinete de la provincia, porque era intendente de Lomas, Insaurralde, y bueno, tenemos una relación de vecinos. Claro. Y entonces, bueno, tengo un acceso que me permite solucionar algunos problemas. Pero la verdad que, tratando de hablar de cuestiones más de aspiracionales, uno aspiraría a que la relación fuera mejor, sin diferencias. Sí, por ahí con Lungui, el doctor Lungui nos ha dicho eso. Claro. Que hay como una... Y hay. Yo trato en el diálogo de no echar leña al fuego, Claro. Pero la verdad que no es una relación lineal. De nuevo, cambió, porque hay que reconocer, por lo menos para en el caso de nuestro Lanús, cambió con la llegada de Insaurralde, con la llegada de Juanpi de Jesús, que es un exintendente también, y por lo tanto entiende dónde nos aprieta el zapato. Y cuando decimos, mira, tengo un problema, bueno, ahí más o menos la cosa se encamina. Bien, y vamos a hablar un poquito de la realidad, ¿no? Uh-huh. De la crisis política y económica que estamos viviendo, que bueno, obviamente uh-huh. no nos podemos escapar. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? En una de las entrevistas usted decía que estamos en un barco a la deriva y sin capitán. Bueno, ese yo creo que es un ejemplo, que a lo mejor es un ejemplo, una metáfora muy muy trillada, pero es así. Nosotros vemos que hay una orilla, que podemos ir al otro lado, que podemos estar mejor, pero no hay un plan para ver una hoja de ruta para ver cómo llegamos a eso. Hay cambios de gente que no nos aseguran absolutamente nada, porque cambiaron la ministra de Economía, duró apenas un par de semanas, no llegó a explicar nada que quería hacer. Bueno, ahora viene otro equipo. Bueno, yo lo que digo es cambio que del Fondo Monetario, de hablar con el Fondo Monetario. Claro, bueno, en el avión se encontró que ya no tenía más, no tenía más con Chavo cuando llegó. Sí, pero el presidente del Banco Nación, que estaba en el norte dando una charla y se enteró por un mensaje de que no tenía más trabajo. Me parece que eso es desprolijo. Ahora, ni siquiera nos asegura nada. Sí. Porque los cambios de personas, si no vienen con una hoja de ruta, con un papel, con una idea, con un plan. Ahora, siempre trato de ser optimista y digo, bueno, démosle 24, 48, 72 horas a ver si nos explican qué quiere hacer. Y después hay un tema que no es menor, que en la Argentina ya nos acostumbramos a eso. Una vez que expliquen qué van a hacer, hay que ver qué dice la vicepresidente. Exacto. Porque a lo mejor les veta eso y a lo mejor también vuelve a haber cambios. Digo, es que uno cuando se quema con leche, no ve la vaca sale corriendo. Sí, bueno, sí, por eso sí, digo, tengamos cuidado. Y otra pregunta también que nos hacemos es, ¿qué pasa con estas medidas que necesitamos a corto plazo también, porque la gente estamos viviendo una situación difícil ahora? El PRO, ¿qué propuesta presenta? ¿Cuál es la salida? Porque hay una salida.
Yo creo que sí. No, yo creo que sí, yo creo que sí, y para no entrar en detalles técnicos, hay unas cosas, y ustedes acá, justamente en el interior de la provincia, lo deben vivir, que es que nosotros necesitamos exportar, necesitamos generar divisas, necesitamos generar inversión, esto ya lo sabemos. Bueno, lo primero que yo haría es sacarle el pie de la cabeza al campo. Sí. Déjenlo trabajar y déjenlo exportar, déjenlo, saquen las retenciones. Es cierto que tenemos un problema de déficit fiscal y que eso hay que atenderlo y hay que mirar el gasto, pero para hacer algo rápido, por lo menos saquemos un pie de encima al campo. Y la verdad que la medida esta que hicieron hace un par de días con el tema es hasta difícil de entender. Sí. Y fíjense en una cosa, era más fácil sacar un pedazo, parte de las retenciones. Hicieron esa entelequia que nadie entiende, que no es efectiva, y todo por qué, por una tozudez ideológica, claro, de no querer sacar las retenciones. Cuando era muchísimo más fácil, más operativo, más rápido, y hubiese sido beneficiosa, no para solo la gente del campo, para todos nosotros, para todos los argentinos. Porque en esa tozudez ideológica, el gobierno supone que el campo son terratenientes malos que quieren jorobar a los argentinos. Sí. Yo les digo, hagan esto, vayan a recorrer, vean lo que es trabajar en una pyme del campo, el esfuerzo de un tambo, de un productor de queso, realmente, para que vean que acá no hay personas malas que quieren jorobar al país. Totalmente. Hay gente que quiere laburar, que quiere producir, y que a nosotros nos vendría muy bien que exporten todo lo que puedan. Sí, sí. Pero bueno, es así. Es para que se mueva el círculo y la rueda de la economía. Y el puntapié inicial, para mi gusto, tiene que ser con el campo. Ahora, ¿por qué el común de la gente, que usted obviamente está capacitado, nos damos cuenta que, o sea, va por ahí? ¿Y por qué es esto de...? Por eso es lo que no se entiende, que uno dice, no es tan difícil. No es tan difícil. Por eso yo lo califico de tozudez ideológica. Claro. No puede ser, es sentido común. A ver, el mundo está demandando alimento. Nosotros producimos alimento, exportemos alimento, por Dios, dejemos que se exporte. Eso va a generar trabajo, el trabajo va a generar mayores ingresos para el Estado, vamos a mejorar el déficit. ¿Por qué esa cosa tan cerrada, que además está probada en otros países, claro, que empezaron este lío antes que nosotros, como Venezuela, de que no funciona, que no dio resultado? No. Entonces, y después, cuando se genera el lío, cuando se genera el problema y cada vez hay más pobres, lo que hacen es consolidar la pobreza, sí, a través de los planes. Entonces, el círculo es totalmente vicioso en vez de virtuoso. Estamos yendo cada vez más para adentro. Miren, en Lanús hay un fenómeno que lo tenemos totalmente medido, que somos 500.000 habitantes. Yo calculo que hoy hay no menos de 100.000 vecinos que tienen trabajo y son pobres. Sí. Si tienen trabajo formal y están por abajo de la línea de la pobreza. Una clase media totalmente castigada, empobrecida. Entonces, históricamente Lanús, lamentablemente el conurbano, tiene un nivel de pobreza importante. En Lanús debe haber 100, 120.000 personas que viven en villas, claro, en una situación bastante comprometida, con una asistencia directa del Estado. Bueno, esta política le está agregando a eso 100.000 más. Entonces, cada vez hay más pobres, cada vez el Estado los asiste en forma directa. Claro. Bajo un supuesto de una política de que el Estado es bueno, el gobierno es bueno, que ayuda a los pobres. Pero cada vez genera más pobres. Más pobres. Bueno, es tan obvio, si aplicaran un poquito más de sentido común y menos de ideología, empezaríamos a estar mejor. Y la necesidad de generar trabajo genuino, ¿no? Bueno. Ahora yo digo, usted viene de una familia italiana, donde el esfuerzo, claro, el trabajo, la cultura, claro, del mérito, claro, son valores que nosotros tenemos, sabemos que para conseguir algo es así. Pero ¿cómo se revierte esta situación cuando llevamos dos generaciones o tres? Ese es el problema. A ver, como vos decías, mi abuelo vino de Italia con una mano atrás, claro, otra adelante. Crió cuatro hijos desde la nada absoluta. Mi viejo era tornero, y yo, por suerte, con el esfuerzo de él, pude ser profesional. Exacto. Eso es el círculo virtuoso que se tiene que generar en la sociedad para poder ascender socialmente. El esfuerzo de un papá y de una mamá que generan que su hijo esté socialmente y económicamente mejor. Acá involucionamos. Hoy en Lanús estamos en la tercera generación que viven de los planes. Sí. Hoy el nieto del primer plan está genuinamente convencido de que el Estado lo tiene que mantener. Sí, sí, sí. Tal vez el abuelo especuló, pero el hijo, el nieto, está convencido. Está naturalizado. Está naturalizado, sí, porque está educado en eso. Sí. Entonces,
el problema es muchísimo más profundo que la coyuntura de darle plata. Hay que convencerlo de que si no se labura, no se genera riqueza. Y el Estado, que tiene una obligación de ser el que dirime entre la sociedad y el que lleva igualdad de oportunidades y que redistribuye la riqueza, lo que está redistribuyendo es pobreza, cada vez generando más pobres. Entonces, solo basta mirar el mundo, yo no digo mirar el mundo, mirar Francia, mirar Inglaterra, no, miremos países nórdicos donde el socialismo realmente está bien entendido, claro, donde el Estado recauda y devuelve, sí, y redistribuyendo para que todos tengan igualdad de oportunidades. No es tan difícil, pero bueno. No parece, lo que pasa que es una situación muy difícil de revertir, creo que va a llevar años. ¿Y cómo hacemos para salir ahora de esta situación de decir, bueno, a ver los planes, vamos a cortarnos con los planes? Bueno, yo... Es una situación muy difícil. Yo lo que creo que si alguien dice que va a resolver en poquito tiempo los planes... No, imposible. No, porque esa gente necesita los planes porque tiene que comer. Esta es la verdad, si no, no come. Entonces, lo que hay que hacer es generar las medidas necesarias para empezar, que empezamos, para mostrar que empezamos a cambiar. Nosotros tenemos 850 personas de planes que trabajan en el municipio, trabajan para el municipio, y le estamos ofreciendo a esa gente capacitación. Primero trabajan, tienen la dignidad de que se llevan el plan contra el trabajo. Sí. Y segundo, tienen una oportunidad de salir. Alguien me podría decir, y bueno, es chiquito, porque son 800... Bueno, pero empecemos. Lo decíamos con Lungui. Si todos empezáramos de a poquito, nos demostraríamos a nosotros mismos que con el tiempo es posible salir. Entonces, lo que deberíamos darnos es las políticas de Estado necesarias, con consenso político suficiente, para poder demostrarnos a todos que la cosa empezó. Ahí nos quedaríamos más tranquilos, ahí el mundo nos miraría de otra forma, nos empezaría a ayudar. Creíbles, aparte. No, muy poco creíbles. No, sí, totalmente. Cuando se habla del riesgo país de 3.000 puntos, que por ahí es muy técnico, pero para que todos lo entiendan, eso es el número que indica que nadie le prestaría plata a la Argentina. Sí. Porque es tan alta la tasa de interés que es imposible. No va a invertir nadie. No. O sea, yo veo lo que dice usted, ¿no? Como que nos estamos hundiendo cada vez más. ¿Por qué en el 2019 no se pudo a nivel provincial y nacional ganar las elecciones? Yo creo que hubo cosas en la economía que no salieron bien, hay que reconocerlas, y eso a mucha gente le molestó, esto no hay ninguna duda. Ahora, lo que yo digo son vecinos que nos votaron, hay que ir a buscarlos, hay que ir a explicarles, esto no salió, reconocerlo con honestidad, con transparencia, con humildad. El mismo Mauricio Macri lo ha reconocido en su libro, hay cosas que no salieron, y muy poco tiempo, ¿no? Claro, en 4 años desde ya, no, era imposible. Imposible. Y otra cosa que por suerte tenemos en Cambiemos, que es, nos tenemos que mantener unidos. No hay duda que los valores nos unen en Cambiemos, que podemos tener diferencia táctica entre el PRO, entre los radicales, entre la coalición, entre el peronismo, podemos tener, pero esas diferencias tácticas no tienen que romper la alianza, tenemos que mostrarnos juntos, no tenemos que estar este año mirándonos el ombligo, hablando de candidaturas personales, y el año que viene el que esté mejor tiene que ir con todo ese bagaje de preparación que tiene Cambiemos. Y si vamos a buscar a esa gente que alguna vez nos votó, nos va a volver a acompañar, y si Dios quiere vamos a ganar. Vamos a recibir un país mucho peor, en llamas, pero con una conciencia en la gente de que realmente estamos mal, lo cual va a ayudar a poder despacito comenzar a poner en funcionamiento este círculo virtuoso. Sí. Y se nota también, usted es la segunda elección que está en la Lanús, en el Partido de Lanús, y tenemos al intendente nuestro que también cumple 20 años en el mandato. O sea, que la gente apuesta a la persona también, bueno, ¿no? Esa confianza. Exactamente. Que ustedes dan al pueblo. Nosotros, hay un concepto que para mí, en Lanús lo aplicamos mucho, y eso nos ayudó en el vínculo con la gente, y hoy me decía Miguel que a él le pasa lo mismo, que la cercanía. Sí. Estar cerca de la gente implica tener empatía con la gente. Saber lo que le está pasando a la exactamente. Gente. Exactamente. Y ser al ser un vecino, al ser uno más de ellos, uno como que comprende mejor eso. Y cuando el vecino percibe la cercanía, hasta perdona el error. Sí, cuando sí, no sí. Sale, dice, bueno, pero vi que tuviste la intención de hacerlo. Entonces, lo que necesitamos de la política en general es más empatía con la gente. Sí. Es decir, que la gente se amigue con la política. La política es la única, en mi opinión, es la única forma, para que como la amalgama que hace que la sociedad funcione. No podemos estar enojados con denostar la política, porque si no es anarquía.
lo que todos tenemos que tener tolerancia, tenemos que buscar los consensos, hay que discutir ideas, no personas. Si nosotros logramos eso, que lamentablemente está muy deteriorado en la Argentina, porque el kirchnerismo deterioró eso, ¿no? Es decir, la grieta, el origen de la grieta es el kirchnerismo. Sí. Yo veo que dentro de familias hay odio. Sí, por sí, una sí. Por distintas posturas. Bueno, sí. Tenemos que tratar de resolver eso, si no, nunca vamos a resolver los problemas más coyunturales, más terrenales, si no resolvemos primero estos problemas, estas cuestiones de convivencia. Claro. Y para el 2023, por ejemplo, en el tema de educación, que me parece que yo soy docente y me parece que es muy importante, decir, bueno, ¿qué se va a estructurar? ¿Qué estructura se va a tener en cuenta? Como para volver a esto del mérito que claro, tanto bueno, se perdió. Pues, pasa lo mismo que con el trabajo. Sí. Se perdió el esfuerzo del trabajo, el sí. concepto de esfuerzo de trabajo, y se perdió el esfuerzo que tienen que hacer los chicos, en general los jóvenes, para educarse. Sí. Yo soy un partidario de que la calificación no es mala. Calificación es para ver quién está mejor y quién está peor, y que eso le sirva a cada uno para ver si está preparado y para hacer el esfuerzo para mejorar. Mirá, yo en Lanús nosotros no teníamos escuela municipal y fundamos una escuela municipal, que es de doble escolaridad, claro. que es bilingüe, tenemos un acuerdo con Cambridge para el inglés, que tiene robótica, que tiene la mayor tecnología, le damos a los chicos los manuales, los uniformes, todo gratis, ¿no? Porque es una escuela municipal. El primer año nos costó armar la matrícula, los primeros 30 chicos nos costó que los padres vieran esta escuela como lo que queremos hacer, que es una escuela de excelencia. Ajá. Este año, que fue el segundo año, tuvimos 500 de demanda. Quiere decir que los papás están ávidos de una educación. Sí, hay una esperanza entonces. Abrimos dos primeros grados este año para poder en parte satisfacer esa demanda. Entonces, yo creo que hay que volver al concepto de que todo se tiene que hacer con esfuerzo. Estudiar sí. también hay que poner esfuerzo. Los sí. chicos tienen que preocuparse. No es pasar porque pasar. Soy bueno porque te dejo pasar. No, porque por vos mismo tenés que aprender. Exacto. Entonces, yo creo que en el tema de educación hay que trabajar mucho sobre eso. Sobre la capacitación de los maestros. Sí, totalmente. Los maestros tienen que estar en una capacitación constante. Continua, un ayornamiento. Hoy los cambios tecnológicos van a una velocidad que si los maestros no se preparan, los chicos te superan. Sí, sí. Nosotros hoy en este colegio tenemos, en vez de pizarrón, es un pizarrón electrónico claro. que se comunica con el iPad que le damos a los chicos. Entonces, si los maestros no están preparados para eso, acabamos de adquirir un software de seguimiento, un software muy interesante. No recuerdo el nombre de la empresa ahora, pero que tiene todo el contenido de la currícula de los chicos. Entonces es como un tutor, cuando los chicos van a las casas, les da las tareas y el maestro lo sigue desde la casa con su iPad. Fabuloso. Impecable. Ahora, si el maestro no se capacita, estamos... Sí, sí, queda fuera del sistema. Exactamente. Pero que está muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle, no sé si quiere algunas palabras para los ciudadanos de Tandil. Mira, simplemente que no decaiga. Me parece que la verdad que estamos mal. Yo desde el Rodrigazo para acá las viví todas, ya tengo 67 años, así que vi todas las crisis de las últimas décadas. De todas salimos, pero después nos volvimos a dar un porrazo. Sí. Esperamos que de esta aprendamos todos, pero fundamentalmente lo que hablábamos, sin esfuerzo es imposible. Y nosotros los argentinos, por cómo estamos, vamos a tener que hacer un esfuerzo todavía adicional a lo que sería normal. Ahora. Claro. Tenemos los recursos naturales, como se dice siempre y tantas veces. Sí, tenemos sí. la cabeza necesaria, apliquemos esa cabeza para el bien. Y ahí nos va a ir bien a todos. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque realmente todos queremos un país mejor. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gustazo. Y fue un placer. Un placer. Para mí también. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con el noticiero. No se desconecten.